Muy buena gente, bienvenido a otro capítulo de Pokémon Añil. Vamos a ver lo que hacemos, porque realmente no sé si enfrentar a Giovanni, porque me pega una paliza siempre, o intentar visitar un poco la ciudad. Azafrán se llama, ¿no? La que está aquí, está bloqueada. ¿Dónde está la ruta? Esta de aquí, ¿no? No sé si me dejarán pasar. Ciudad Azulene y Ciudad Azafrán representan las mayores potencias económicas de Kanto. Aunque yo personalmente prefiero la tranquilidad de Ciudad Celeste. Espero mudarme allí algún día. Vale. ¿Qué pasa aquí? La guarda de la entrada de Ciudad Azafrán nos hemos puesto en huelga. No nos moverán hasta que nos mejoren nuestras condiciones laborales. Y nuestra principal demanda es muy clara. Queremos un buen refrigerio que nos quite la sed. Vale. Pero yo tengo aquí uno, tío. ¿Y cómo lo hago? ¿Te interesa algo, no? O sea, tenemos que matar a Giovanni. Bueno, matar, ¿sabes? Vencer. Una ultraman. Pues vamos a tener que hacerlo, ¿eh? A ver, he subido unos cuantos niveles. Debería a lo mejor de vencerle más o menos rápido. Debería, ¿no? Vale, voy a mirar a ver exactamente. Piedra solar, no. ¿Qué Pokémon tiene el objeto y quién no? El Executor no tiene objeto. Así que tiene. El Gardevoir no tiene. Vamos a darle un objeto. Dar. Vale, ¿qué objeto le puedo dar? La precisión, ¿no? Hechizo. Esto es para los ataques de tipo fantasma. Esto mejora los ataques de tipo psíquico. Pero me gustaría algo que me suba el ataque especial. Pero no tengo nada, ¿no? Tabla tóxica, cinta fuerte. No tengo nada para los especiales, ¿no? Estoy mirando un poco, dejadme un momento. Casco dentado, semilla milagro, imán, telescopio, braza firme, estonada. Pues voy a usar este, ¿no? Porque no tengo otro. Vamos, sobre todo por eso. Yo creo que tenemos que vencerle, sí o sí. O sea, tengo que ir e intentarlo. A ver, me sacaba de primera. ¿Qué me sacaba? Me sacaba uno que me hacía ida y vuelta. Y era de tipo bicho. ¿No? Por eso tengo al Talonflame de primera, ¿no? Espérate que me he equivocado. Le tengo que dar al pedo. Vale. Vale, voy a guardar. Hay que vencerle, ¿eh? De alguna forma le tenemos que ganar. Venga. No puedo pasar esto rápido. Quiero pasarlo rápido, pero no me deja. Venga, que sí, Giovanni, que sí, que eres muy fuerte. Que te calles. Que sí, Cubone, que sí. Venga, déjame pelear contra ti. Después de vencer a Erika, yo creo que este debería de ganarle. Vale. Hay que ir con tranquilidad, ¿eh? Persia. Vale, este es el que me hace, el puto que me hace ida y vuelta. Por lo que es bastante rápido. Y me va a sacar al Nidoking probablemente, ¿no? Porque me va a hacer avalancha. Y le voy a meter... Es que lo suyo es meterle un golpe aéreo. El nitrocarga, si le quemara, sería buena idea también. Golpe aéreo. Sorpresa. Vale. Me mete sorpresa de primera. Golpe aéreo. Vale. Plumerazo. ¿Está quemado? ¡De puta madre, chaval! ¿Hola? Me ha pegado tres veces. Vale, se quema. Ahora debería de pegarme poco. Entonces, podría ser un buen momento para curarme, porque me va a quitar bastante menos. Entonces, vamos a usar una... Tengo por aquí un refresco mismo, ¿no? Me cura 100. Nos curamos. Vale. Hiperpoción. Perfecto. Hemos hecho un buen... Ha sido un buen turno, la verdad. Ahora, ya sabemos que tiene eso. Golpe aéreo. Le meto ahí. Y de vuelta. Vale. Me quita poquito. Y me va a sacar a Rhydon. Vale. Aquí me va a hacer avalancha o... O alguna mierda de esa. Entonces, lo suyo es sacar al Executor. Es clave, ¿eh? Sacamos al Executor.
Vale, potencio los ataques de... Vale, esto me va a quitar bastante porque mete fuerte, la avalancha. Esto es su puta madre. Y ahí hubiera estado bien tener giga drenado, aquí, en este momento. Porque me curo entero como un cabrón. Esa puede ser una buena. Si no lo mato, le meto giga drenado, Más que drenadora. Vale. Ha resistido. Panda Focus. Claro, es que aquí el giga drenado me hubiera venido que flipas, tío. Vale, voy a sacar Talonflame. Porque es bastante más rápido. Y no me va a pegar. Entonces le voy a meter una nitrocarga. Hijo de tu puta madre. Tenía otra hiperpoción. Vale, pues eso ha sido una mala estrategia, Ha sido una mala estrategia. Tengo que cambiar. Es que necesitaba el giga drenado, Vale, este es bueno. Contra la avalancha no me debe quitar mucho. Ahí está. Pero quita, Vale, me voy curando poquito a poco. Garra metal, ¿no? Esto le hace súper eficaz. Creo que es un por 4. Puño fuego. Hijo de puta, Es que mete un montón, Mete muchísimo. El mamón este. Me va a meter avalanchas por un tubo. El Gardevoid. Si le hago un viento hielo, debería de matarle, ¿no? Porque le hace por 4. Esto sí le hace un por 4, tío. Ahí está. Vale. Vale. Ok. Pasa acá a Nidoking. Es buena idea dejar a este, creo, Porque le voy a meter un... Creo que le hace un por 4 también. Aunque me lo va a one-shotear. Eso está claro. Vale, Nidoking. Viento y hielo. La masiva. Es que me lo va a matar. ¡Aguanta! Aguanta. Es mucho más rápido que yo, tío. Es que este con Pikachu es una putada, El Zoroark sí que es más rápido, ¿no? Zoroark sí que es mucho más rápido. Le puedo meter un juego sucio. Juego sucio era fuerte, ¿no? Contra veneno. Bueno, no, es normal. Terra temblor. Vale, no me lo mate. Ahí está, vale. Le puedo meter otro juego sucio. Y lo mato ya. A uno, Vale, 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 vale. Ya está listo. Ya está. Esto está ganado. Ya. Ahora saco a mi Talonflame. Que es mucho más rápido. Le doy un golpe aéreo. Ya no se puede curar. Y lo derrotamos. Ahora. ¿Tiene otro? Es que no lo sé si tiene otro, Al Persian. No, no quiero. El puto Persian de mierda. Además, es una puta. Me hace sorpresa. Vale, ok. Retrocedemos. Y se quema. Es que lo bueno es que se ha quemado el puto Persian. Es que eso ha sido el punto, Ha sido el punto. Giovanni a tomar por culo. Ah, el Kangaskhan. Hostia, quiero cambiar de Pokémon. Kangaskhan es de tipo normal, ¿verdad? Debería sacar a Pikachu. Porque le voy a meter un puño trueno. ¿Te imaginas que ahora es...? Vale, es tipo normal. Veo que has cuidado a tus Pokémon con mucho esmero. Puño trueno, por favor. A ver, espérate. Quiero mirar una cosa. Antes de tomar esa decisión. Dato. Voltio Cruel pega 90. Y Puño Trueno puede... Son 75. Debería de meterle un Voltio Cruel. Es que la doble patada no le va a quitar mucho. Antes que un Puño Trueno. O el Puño Trueno me interesa por la probabilidad de... paralizarlo, tío. Es que la probabilidad creo que es del 25%. Es baja. Y esto puede ser interesante, tío. Además, mi Pikachu tiene sobrecarga, ¿no? Lucha, Voltio Cruel, ¿no? Voy a por todas. Voy a por todas. Voy a intentar matarle. Ahí está. Me va a meter un terratemblor. Lo sabía yo que me iba a hacer alguna mierda de esa. Vale. Me baja la velocidad. Aún así debo de ser más rápido que él, No me joda. No me puto joda. Es una putada, Vale. Talonflame. Tengo potencial los ataques de volador. Le va a meter bastante. Pero quiero mirar una cosa.
Vale, me la tengo que jugar, ¿no? Golpe aéreo. Por favor, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Golpe cuerpo, menos mal. Vale, se ha quemado, de puta madre. Ahí está, nada, ya está. Uf, justísimo, justísimo, pero lo he ganado. Let's fucking go, chaval. Uf. Tío, el combate más duro, sin duda alguna, de todos los que llevo hasta ahora, Jeje, me has caído bien, joven. Me da 6.000 pavos, Está bien, haz lo que te plazca con ese cubón. Acepta esto como disculpa por haberte subestimado por tu juventud. Y te da un visor Sylph. Vale. Ok. Ya podemos ir a Pueblo Lavanda y hacer todo. Como me has caído bien, te dejaré marchar por ahora. Pero si nos volvemos a encontrar a vernos en combate, no cometeré el mismo error de subestimarte. Se pira, ¿no? Cubone, ¿qué le pasa? Cubone quiere regresar a Pueblo Lavanda. Vale. Vamos a Pueblo Lavanda. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada. Uf, está guapo, ¿eh? Es verdad que el nivel de dificultad es alto y puede ser un poco... yo qué sé, te puede frustrar algunos combates o lo que sea. Pero merece mucho la pena el puto juego, tío. Porque tiene que tener algo de dificultad, ¿no? Porque los juegos de Pokémon realmente, en general, son bastante sencillos. O sea, no son nada difíciles. Y si ahora tienes esta experiencia que es un peli más difícil... Menos mal que no me puse el modo radical. Puta madre, ¿eh? En el modo radical te tienen que hacer pedazos, ¿eh? Te destruyen. Yo creo, ¿eh? Vale. Ya los tenemos todos recuperados. He visto que puede ser interesante a este meterle un gigadrenado. Y se lo voy a meter. Así que lo vamos a hacer. Porque me he arrepentido. Y gigadrenado yo creo que es mejor que drenadora en general. Sí. Además es tipo especial, ¿no? Que es justo lo que yo soy. 1, 2, 3. Pum. Olvidado de drenadora y aprendido esto. Vale. Perfecto. Bozarrón es para un Sylveon. Eso es increíble, ¿eh? O sea, no sé si habéis probado a Sylveon. Pero es buenísimo con ese ataque, tío. Yo mi Sylveon que tengo en el espada y en el escudo. Pero realmente lo metí en el Pokebanco, me parece. Que lo tengo en el banco Pokémon de la aplicación esa. Es buenísimo ese puto Sylveon, ¿eh? Es muy bueno. De hecho, me carrileaba todo, tío. Todo. En las terra incursiones lo utilizaba un montón. ¿Eh? Esto es motorista, ¿no? ¡Ah, hostia! Esto de aquí, el puzzle este, ¿no? Aquí había un puzzle. Y tengo la foto que la eché el otro día. Bueno, el otro día... Escúchame. El otro día es la semana pasada, ¿sabes? A ver, eso lo tengo por aquí. Y me dice 1, 2 y 3. O sea, tengo que hacer algo aquí. 1. ¿Qué tengo que hacer aquí? Y no sé qué tengo que hacer. Me pone 1. Luego 2 aquí. Y luego me pone un 3 aquí abajo. Pero no sé qué tengo que hacer aquí, ¿eh? 1, 2 y 3. Ni puta idea, ¿eh? En fin. Supongo que más adelante nos dirán qué. ¿Será un puzzle o algo que tengo que resolver? Pero necesitaré algo. ¡Ah, el Silco! El Sylph Scope, ¿no? Se llama. El Silco, ¿sabes? Yo, madre mía. A lo mejor lo puedo usar aquí, ¿eh? Puede ser, ¿eh? A ver, si yo hago así y me vengo aquí... Bolsa, objetos clave. Y me voy a... Visual Seal. Ah, no puedo usarlo. Ah, pues nada. Pues nada, ha sido... Confusión mía. Vale. Vamos a Pueblo Lavanda. Y aquí creo que tenías que vencer también al Team Rocket, ¿no? Estaban arriba... bueno, que es los que mataron a la pobre de la... De la de esta, ¿no? De la madre de Cubón. Qué gracia me hizo la abuela esa, ¿eh? Es la hostia esa abuela, tío. Vale. Vamos por aquí. No hay muchos Pokémon. Eso está bien. Aquí tenemos eso. Vale. Y creo que era esta planta ya, ¿no? Me suena que sí. ¡No! ¡No me quiero pegar con vosotros!
La vela esta no es mala, tío. La vela esta yo creo que puede ser interesante tenerla en el equipo, pero... No se puede tener todo. Joder, tío, las putas nubes estas de los huevos. Y este no es malo, ¿eh? Tampoco es bastante tanky. Sé que se utiliza en el competitivo con algunas estrategias. Vale, no, ni me voy a curar porque estoy a full. Oye, ¿era tan larga la torre? Me resultó mucho más corta la otra vez. Es por aquí, ¿no? ¡Fuera, fuera! ¡Oh! ¡Fuera! Usa el visor Sylph para revelar la identidad del espíritu. El espíritu enfurecido te ataca. Ahí está el Marowak. Este no lo puedo capturar, ¿no? ¿Entiendo? Ala a cero, ¿no? O golpe aéreo. Da lo mismo. Desarme. Vale, me ha quitado eso, entonces ya sí le puedo meter ala a cero, yo creo, ¿no? Vale, quita lo mismo. Madre mía, con Saña. Saña creo que pegaba cada vez más, ¿no? O algo así. Debería de más o menos capturarle. Prueba a lanzarle una Ultra Ball. A ver si lo capturo. Se ha quedado confuso. Y se ha quemado. Bueno, a lo mejor no lo capturo. Creo que no me va a dejar. Me va a decir, no puedes robar Pokémon. Y yo, que no estoy robando. Ultra Ball. ¿Ves? No robes, hijo de puta. Hostia, Furia, me lo mata. Ah, no. Está quemado. Porque me ha quitado muy poco, ¿no? Tinkatón quiere aprender movimiento sorpresa. Oye, pues no es tan malo, ¿eh? ¿Sí? Sorpresa son 40. Por garra metal o antojo. Antojo, se acerca al objetivo. No, no quiero robar nada. Creo que sorpresa está bastante bien. Como ataque. Uy. Ahí está. Marowak. Es el espíritu de la madre de Kubón. Mira el Kubón. De repente popea ahí. Míralo. ¡Mamá! ¡Hijo mío! Y se va. Y ahora dice, ¡mamá, no! Parece que el espíritu de Marowak por fin podrá descansar en paz. Claro, porque hemos salvado al Kubone, ¿no? Y aquí están todos los del Team Rocket. Vale, una piedra alba. Uso un Pokevial, ¿no? A ver, esto era objeto clave. Pokevial. Sí, ya que los tenemos. Y mira que no los gasto todos. O sea, no abuso tampoco especialmente del Pokevial, ¿eh? Vale. Debería guardar más respeto a este sitio en lugar de corretear tanto. Ahí viene. Oh, qué bonito el fondo, ¿eh? ¡Anthony! Paliza que te voy a pegar. Golpe aéreo, ¿no? Buah, mete un montonazo. Vale, defensa especial. No me envenenes, por favor. Gracias. Que Dios te lo pague con muchos hijos. Como diría la típica abuela. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Golda. Sí, hubiera sido interesante sacar a Pikachu, pero bueno, no pasa nada. Oye, al acero le hace súper eficaz. Sí, ¿no? Ah, no. Rayo confuso. Vale. Vale, pues si me haces tú eso, yo te hago esto. Técnica secreta. Pikachu, te elijo a ti. Acróbata, no me quitará mucho. Estoy deseando aprenderlo, tío, con el pollo ese de polla, que no sé cómo se llama. Talonflame, coño. Vale. Nivel 40 ya el Pikachu, ¿eh? Lo tenemos bastante fuerte. Y no hemos usado ni un caramelo raro. Y tenemos 20. Vale. El señor Fuji se está resistiendo, pero le haremos hablar. Vale. A ver que me saca un Rattata. Vale. No me preocupa mucho. Golpe aéreo. Pum. A tu casa. Aparcado. Nivel 41. Oye, debería de cambiarlo, ¿eh? ¿Quieres cambiar? Sí. ¿Por cuál? Debería de sacar al Gardevoid, ¿eh? Vale, es tipo normal. Este me metía mordisco y mierda de esas, ¿no?
Le podemos pegar con un. Con algo con esta. Le voy a meter esto, bruma explosiva. Debe de quitar bastante. Vale. Practicate, no quiero cambiar. Hombre, si llega a ser el de Alola, que es siniestro, me cruje, ¿eh? Vale. Voy un poco. Esto sí me hace daño, ¿no? Pensaba que me quitaría más. Vale. Lo subimos de nivel. Perfecto. Vale. ¿Por qué os ponéis tanta resistencia? Vamos a ver qué dice el Fuji este. Señor Fuji, ¿has venido a rescatarme? Vine a la torre Pokémon para dejar unas flores, como todas las mañanas cuando el Team Rocket me secuestró. Me tienen aquí retenido y además están causando un daño irreparable a los Pokémon. Por favor, tenemos que echarlos como sea. ¿Un samurái? ¿Un polla ese? Y un samurái gordo, ¿no? ¡Qué lugar tan solemne! Se estremece uno rodeado de tantos sepulcros Pokémon. Hola, mozalbete. Te encuentro ante el temible comandante Urano. Que te la mete por el ano. Soy miembro del más veterano del Team Rocket. Tuve el honor de estar presente en su fundación, mas espero no ver nunca su caída. Mierda, me está haciendo daño la garganta hacer esa voz, ¿eh? Joder. Este es mi carnet de socio. Soy el miembro número uno. Me veo, ¿eh? Bien, hechas las presentaciones. ¡Te puedes largar de aquí ahora! Tenemos cuentas pendientes con el señor Fuji. Con tesón y perseverancia lograremos someterlo a la voluntad del Team Rocket. Es por el proyecto M, ¿verdad? Siento deciros que no puedo ayudaros. Ahora solo soy un cuidador Pokémon. El proyecto M, ya es la segunda vez que nos lo mencionan, ¿eh? Ay, señor, mire, señor Fuji. Yo esos detalles los desconozco. Prefiero que el zagal de Giovanni se ocupe de toda la parte intelectual del trabajo. Yo solo sigo órdenes y defiendo la honorabilidad del Team Rocket más allá de donde vaya. Y tú, no te apartas, ¿no? ¿Y crees que puedes derrotar a alguien que lleva más de 70 años bregando en contiendas Pokémon? Pues coge tus Pokémon y comprobémoslo. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Los espíritus Pokémon serán testigos de nuestro duelo. ¡Ya! Hostia, me he hecho daño, de verdad. Míralo, ¿eh? El comandante Urano te desafía, ¿eh? El comandante Urano te manda a Scythe. ¡Oh! Tremendo de golpe aéreo en tu cara. Danza espada. Uf. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo con eso, ¿eh? Vaya por 4 en tu cara, ¿eh? Vaya por 4 en tu cara con esta. Y 0,5 de potenciación por el pico afilado. A lo mejor no 0,25 o lo que sea, pero yo me lo invento. No quiero, no sé quién es. Un Kabutops. ¿Qué me pasa? Pues no lees. Sí, Executor, ven aquí. Mira, tengo ahí la merienda. ¿Qué me va a hacer? Avalancha. O sea, a mi Executor le suda toda la polla porque tengo giga drenado. Hijo de puta, ¿me lo mata? No, 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 no. Ahí, métele un por 4 y cúrate toda la vida. Ahí está. Venga, bájale más. Ahí está. Y ahora hace la vida. Y ahora un poquito más. Cúrate un poco más. Cúrate un poco más que tienes resto, hijo de puta. No se ha curado, ¿eh? No me gusta eso. ¿Quieres cambiar? Sí. Dios, me pica un montón la puta nariz. Mira que me he echado la mierda del spray este para la alergia, tío. Vale, súper efectivo. Danza espada. No sé para qué usas danza espada todo el rato. Si es que no te da tiempo. Hiperpoción. Hostias, tiene hiperpoción, ¿eh? Ojito, cuidado. Vale. He quitado más vida, ¿eh? Ahora. Deja de tirarte hiperpociones, cabrón. Hasta que te meta un crítico.
Se ha ido al sol. Golpe aéreo. Y para tu casa. Ahí está. Bastante sencillo, tío. Giovanni fue mucho más fuerte. Es que, claro, tengo Pokémon muy buenos contra los suyos. Un Pinsir. Me suda la polla. Venga, vamos a por mí. Bueno, ven a por mí. Mira, Pinsir. ¿Sabes qué? Pinsir. ¿Eh? Pinsir ha evolucionado en Mega Pinsir. ¿Qué me estás contando? Mega evoluciones, tú. ¿Qué me ha reventado? ¡Hijo de puta! Hay mega evoluciones, ¿eh? Martillo y... Quiero aprenderlo de calle. Un terrible puño golpea al contrincante, pero la velocidad del usuario se ve reducida. Me suda la polla. ¿Qué quito? Garra metal no puedo quitarlo. Carantoña tampoco. Sorpresa, ¿no? Oye, a este sería buena idea meterle lo de la precisión, ¿eh? Porque ya estoy empezando a... Le quito sorpresa. Mazazo. También. Se nos puede quedar un Pokémon bastante fuerte aquí, ¿eh? Pero necesito golpe roca, ¿eh? De momento. Pero se nos puede quedar un Pokémon bastante fuerte, ¿eh? Hielo, planta, acero y hada. 120. Mete eso. Y esto mete 100. Es que mete un cojón. 120 es muchísimo. Es que es más del doble de esto. Nada, lo voy a dejar de momento, ¿vale? No lo voy a usar. O sea, no lo voy a aprender porque lo podemos aprender más... Martillazo. ¿Este es otro? Buah, no será este el mejor Pokémon de todos, ¿no? Tipo agua, ¿eh? Este es el puto mejor Pokémon de todos, ¿no? Tío, tenemos un montón de ataques buenos. Este bicho me flipa. Aunque en tu corazón lata el orgullo de un guerrero, no voy a hacer mal la voz que me duele. Tus aspiraciones son fútiles. Tenemos más compañeros del Team Rocket esperando fuera. Vendrán cuantos sean necesarios para alcanzar la victoria. De eso nada. ¡Oh! Llega azul y verde. Bueno, hoja. Más, ¿ya has vencido al viajal este? Nosotros nos hemos encargado del resto de los reclutas Rocket. Si hasta Hoja ha derrotado a dos ella sola, tendrías que haberla visto. Y Hoja ahí con el sombrerillo. No ha tenido mucho mérito, era bastante tonto. Ah, el arrojo de la juventud. Qué distinto sería todo si tuviera 40 años menos. Habéis ganado esta batalla, pero no la guerra. El Team Rocket se retira por ahora. Perfecto. Muy guapa la historia, ¿eh? Señor Fuji, os doy las gracias por haber liberado a la Torre Pokémon de la presencia del Team Rocket. Y en cuanto a ti, Matt, has hecho algo muy bonito en ayudar a ese Marowak a encontrar la paz. Por favor, acompañarme a mi casa. Quiero contaros algunas cosas. ¿Vale? Nos va a contar Lore. Ojito, ¿eh? Vale. Ok. Vale, este es el que hizo daño a los Pokémon en el pasado, que lo leímos la otra vez, ¿no? A ver qué nos cuenta. Bueno, jóvenes. Habéis hecho un gran esfuerzo combatiendo a esos malvados y creo que merecéis saber lo que está pasando. ¿Habéis oído hablar alguna vez de Mew, el Pokémon ancestro? Sí, por supuesto que lo sé. Pero mejor que conteste a los demás. Yo he leído sobre eso en una revista científica. Mew es un Pokémon extinto y que se considera el ancestro de todos los Pokémon. Hace unos años fue noticia que ya encontraron el ADN suyo en unas antiguas ruinas, ¿verdad? Correcto. Y yo formaba parte de la expedición que encontró a ese ADN. Así es, hace años fui investigador Pokémon. Pero lo peor vino después de que encontráramos el ADN de Mew.
Aparecieron distintas organizaciones, entre ellas el Team Rocket, Silv S.A. y nos entregaron grandes sumas de dinero. Nos pidieron que creásemos un Pokémon artificial a partir del ADN de Mew. Un Pokémon que fuese el más fuerte de todos. Y lo logramos. A Mewtwo, ¿no? Logramos crear una criatura de un poder incomparable. Nunca había visto nada igual. Pero escapó de nuestro control. El Pokémon era demasiado fuerte como para someterse al mandato de unos seres humanos. Destruyó el laboratorio en el que había sido concebido y escapó para esconderse en algún lugar remoto. El Team Rocket, con Giovanni a la cabeza, lo está buscando desesperadamente. Espera, ¿estás diciendo que el Pokémon más fuerte del mundo anda por ahí suelto? ¡Tiene que ser mío! ¿Es que no has escuchado nada? Se trata del Pokémon más peligroso, de un poder incontrolable. Ya. Y el otro. Ya, pero eso es porque no se ha encontrado con el entrenador adecuado. Además, ¿prefieres que el Team Rocket lo encuentre antes que nosotros? Os cuento todo esto porque parece que vuestro camino no deja de cruzarse con el del Team Rocket. Aunque si me aceptáis un consejo, haced lo que el profesor Oak os pidió y llenad esas Pokédex. No sé de cuán utilidad os será esto, pero quizás os venga bien para lograr ese objetivo. Y la Pokéflauta nos la dan ahora y ya podemos pasar. Vale. Hay que pasar tanto por el camino bici como por el puente de los pescadores. No sé por cuál de los dos ir, pero lo miraremos, ¿vale? Ciertos Pokémon se despertarán al escuchar el sonido de esta Pokéflauta. Usadla si es necesario para abrirle los ojos a algún Pokémon que os bloquee el paso, ¿vale? Ok, muy guapo, ¿eh? Lore, tío. Le meten lore, le meten historia. Está increíble, tío. Está increíble este remake de Kanto. Sinceramente, es increíble. Voy a curar a los Pokémon y nos vamos. Voy a pensar por qué camino vamos, ¿vale? Voy a pensar.